Como es la filosofía y la sociología y el psicoanálisis, hemos rescatado la importancia de la logoterapia en el contexto colombiano. Good afternoon, my name is Jorge Pacheco and I'm not a fellow logoterapist, logotherapeutic institution, and I'm going to speak about how, from the philosophical, sociological, and psychoanalytical point of view, we have rescued the importance of logotherapy in Colombia. And I'm trying to translate, but I don't promise. That sounds pretty difficult. Es indudable que Colombia es un país hermoso, grande, tiene dos océanos, cordilleras, biodiversidad. Y después del barómetro global de la esperanza y pesimismo, realizado por la Red Mundial Gallup, Colombia es el país más feliz del continente americano y el sexto a nivel del mundo. Colombia es un big country with a lot of diversity and one of the happiest countries according to it is said that it is one of the happiest countries and it is the sixth happiest country in the world. Yes. Sin embargo, la imagen que se muestra de Colombia es otra, que desafortunadamente en Colombia no reconocemos tampoco. Colombia es el cuarto país a nivel del mundo en desigualdad, con un índice de Gini de 0.58. But nevertheless, that's not the image that people have from Colombia. Colombia is also the fourth country with most inequality. FEDESarrollo afirma que según la última encuesta de calidad de vida, el Gini colombiano habría llegado en el 2008 a un 0.59, que es uno de los más altos del planeta, si no en este momento es el más alto, y quizá es la región más desigual en América Latina. O sea, más desigualdad, pero más calidad de vida. Con menor calidad de vida. La menor calidad de vida y la mayor desigualdad. It is also the country with the least quality of life and with major inequality between the people. La pobreza medida por ingresos ha bajado en Colombia, pero la pobreza extrema y la desigualdad se mantienen. En el país hay 800 municipios que tienen un índice de pobreza superior al 66%. There is also a very big percentage of extreme poverty. Nuestro grupo de trabajo, integrado por la Corporación Arcoiris, encargada en revisar el conflicto armado en Colombia, y por el CODES, que es la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, hablan además de una cifra oficial de 3.281.000 desplazados en Colombia. There is also 3 million of refugees in Colombia. Después de Colombia estaría Irak y en tercer lugar estaría el Congo en número de desplazamiento. After Colombia is Iraq and afterwards Congo, but Colombia is the first country. La pregunta que nosotros nos hacemos desde la logoterapia es, teniendo en cuenta estos índices tan graves que hay en Colombia, ¿cómo puede estar Colombia ubicado entre los países más felices del mundo? Then with all these numbers that we've seen, how can it be that Colombia is one of the happiest countries in the world? La respuesta que nosotros damos no es alentadora. En el grupo de trabajo estamos hablando acerca del desconocimiento y esto está vinculado con la logoterapia. El desconocimiento. El desconocimiento de la situación. And the answer we have is not really encouraging. We think it has to do with the lack of knowledge of the situation. Nuestra investigación no parte de la clínica logoterapia, sino una revisión de sus fundamentos teóricos. And our research is not clinical, but it comes from the revision of theory, of logotherapeutic theory. Empezamos revisando la noción de libertad, de la cual se ha escrito bastante en la historia de la filosofía. First of all, the concept of freedom. Retomamos la noción de libertad moral, libertad psicológica y libertad sociológica. Estas tres nociones de libertad se incluyen dentro de la noción de libertad de voluntad, la cual es retomada por Sartre y por Viktor Frankl.
We talk about freedom, moral freedom, psychological freedom, and sociological freedom, and how they relate to the will to freedom that Viktor Frankl and Sartre talk about. La libertad de voluntad se puede definir como la facultad de decidirse por una determinada conducta en lugar de otra, que es igualmente posible. Freedom of will means the capacity to decide for one or other option. Esta es la libertad que en la filosofía se ha llamado liberum arbitrium o libre albedrío. This, in philosophy, they call this liberum arbitrium. Or free will. Yes. De acuerdo con el análisis existencial de Jean-Paul Sartre, la libertad de otros no debe limitar nuestra libertad, sino que incluso la incrementa. According to Jean-Paul Sartre, the freedom of the other doesn't limit our own freedom, but it enlarges it. La posibilidad de conocer muchas formas de decisión que otros han tomado y decisiones o acciones realizadas ofrece la posibilidad de reconocer e identificar diversas opciones en el momento de actuar. And the possibility of knowing decisions that other people have made helps us to make our own decisions, to see more possibilities. Es por esto que Sartre concluye en su obra que cada uno elige para sí mismo y para los demás, que cuando elegimos no solamente nos hacemos responsables de nuestra conducta, de nuestra estricta individualidad, sino que además elegimos por la humanidad entera y por el modelo a seguir en aquella humanidad. So this is why Sartre says that when we choose not only for ourselves but also for the others, and we make us responsible, we are responsible of our own decisions also for humanity. En esta medida, para Sartre, el hombre tiene una libertad absoluta, en la medida en que en cada momento tiene la posibilidad de elegir qué quiere ser, cómo quiere ser y qué tipo de persona le presenta al mundo. This is why Sartre talks about absolute freedom, and in each moment we have to the freedom to decide who we are, who we want to be, and yeah. Es que no veo. No veo, me tienes que decir. ¿Quién es? La tercera. El modelo de persona que queremos ser. And what person do we want to be? Incluso cuando nosotros elegimos no elegir, esto ya es una elección. Even when we choose not to choose, this is also an option, a choice. En este sentido, el desconocimiento de otras situaciones y decisiones de otras personas es un desconocimiento de las posibilidades de nuestra propia elección. So, when we don't know decisions and options of other people, this also will if we don't know the decisions and options of others, we also don't know some options for ourselves. Te quedan 5 minutos. Lo siento. Vale. La posmodernidad entendida por Gilles Lipovetsky como la tendencia moderna a favorecer la debilidad de la voluntad genera un diagnóstico crudo de nuestra realidad colombiana. Postmodernism, understood as Gilles Lipovetsky understands it, talks about the modern tendency to make will more fragile. Sorry. La cultura postmoderna, según Lipovetsky, está marcada por la carencia del proyecto histórico y por la sociedad de consumo. The modern culture is characterized by the lack of a historical model and by consumism. Esta carencia del proyecto histórico se presenta como una ausencia de sentido. This lack of historical project presents itself also as lack of meaning. Y es algo que se complementa con la noción de Viktor Frankl de vacío existencial. It's what Frankl calls an existential vacuum. De acuerdo con Lipovetsky, en todas partes se produce la desaparición de una realidad rígida, es una desubstancialización. Es la última extrapolación, lo que se dirige a la posmodernidad. Es una disolución del yo a lo que apunta una nueva ética hedonista. Esto es imposible. Okay, I'm going to give it a try, but it's really difficult. Okay. Gilles Lipovetsky says, anywhere
this appearance of a rigid reality is produced, unsubstantialization, the last form of extrapolation, and that's what directs postmodernism. And this is this dissolution of the self is leading to a new permissive and hedonistic ethic. Hedonistic. Una disolución del yo y fragmentación del ser sujeto como persona social, como ser espiritual, conllevan a la necesidad de plantear mecanismos de unicidad. So this dissolution of the self leads to the need of having new unicity mechanisms. Nos enseña el psicoanálisis que la sociedad de consumo rompe los criterios de regulación y de vínculo social. Psychoanalysis shows us how the consuming society breaks the regulation criteria and also the social relation. La relación entre los sujetos está mediada por la tecnología. No hay una relación intersubjetiva. There is no longer an intersubjective relation. It's mediated by technology. La colectividad, afirma Colette Soler, se hace masa, se convierte en una sumatoria de cuerpos anónimos, siguiendo microrelatos que van y vienen y ajustan, y se ajustan tales como Colombia está entre los países. Bueno, te dejo lo primero. Sí, ya está. Es así como la colectividad, afirma Colette Soler, se hace masa y se convierte en una sumatoria de cuerpos anónimos. Mm-hmm. This is how collectivity, so Colette Soler says, gets into the mass. You say mass. Not a group, but a mass of people, okay, turns into a mass, and a group of anonymous bodies. Yo creo que entonces dejamos este párrafo y resumo lo que quiero. Sí, porque te quedo un minuto. Esta dimensión que se aprovecha al debilitamiento de la voluntad por vía de la disgregación social es lo que algunos llaman biopoder. This dimension... sorry, but it's really difficult. So that leads to that through social disgregation is what some people call biopower. Biopower. Sí, eso lo has dicho. Ah, perdón. Las preguntas que nosotros formulamos en nuestra investigación son: si tenemos que buscar una pérdida, perdón, si tenemos que buscar el sentido, hallar el sentido de nuestra existencia, es porque se ha perdido. We ask ourselves if we have to search for meaning in our lives, it is because this meaning has been lost. La pregunta no solamente debe ser cómo recuperamos este sentido, sino cuáles son las circunstancias que lo han hecho perdido. It's not only about to regain this meaning, but also to understand what circumstances have led to the loss of this meaning. De esto es de lo que nos ocupamos en la revisión teórica de los fundamentos de la logoterapia. This is what we do in this theoretical revision of the fundamental of the fundamentals of logotherapy. Una psicosis generalizada, como llama Jacques Alan Miller, básicamente tendría sus raíces en la sociedad de consumo. And this generalized psychosis, as Miller says, has its roots in consumer society. Y en esta medida, la logoterapia tiene mucho que decir, retomando los conceptos de biopoder, posmodernidad y nihilismo. And in these topics, logotherapy has a lot to say. With concepts, in concepts like biopower, postmodernism, and nihilism. Thank you very much, and sorry for. Gracias.
voy a presentar en Alemania, imagínate cómo hubiera sido. Ah, no, mejor. No hubiera tenido que traducirte.